policía que estaba de Franco, de 38 años, fue asesinado frente a su mujer y sus tres hijos el viernes a la noche cuando fue baleado por delincuentes a los que intentó detener mientras robaban un auto en la intersección de la ruta 11 y el camino que lleva a la planta de celulosa en el ingreso a Capitán Bermúdez, 20 kilómetros al norte de Rosario. Vestido de civil y con el arma reglamentaria en la mano, se bajó del auto, caminó y le dio la voz de alto a los delincuentes, que le respondieron con disparos. No está claro si el policía alcanzó a repeler el ataque, pero los primeros datos indican que se produjo un breve enfrentamiento que terminó con el agente con un proyectil que le atravesó el abdomen. Mauro Pablo Emón tenía 12 años de trabajo en la fuerza y se desempeñaba en la Policía de Acción Táctica, en las PAT de San Lorenzo. Era de Rosario, hacia donde se dirigía a visitar a su mamá y dejar a sus hijos cuando lo mataron. El hombre había planeado una salida en pareja con su mujer. Horas después del hecho, dos jóvenes de 19 años fueron detenidos por el crimen y a uno de ellos le incautaron un arma que será peritada y cuyo calibre coincide con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.